bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estamos ya en, bueno, ya recuperando de el maratón. Yo os voy a contar así como un primer resumen de lo que ha sido este maratón extraoficial que hemos hecho aquí en La Majadilla. Ya sabéis que el maratón era ayer a las 4 de la tarde. Por diversos motivos que comentaremos hacia el final del vídeo, no se ha podido hacer, pero yo tenía que irme de aquí con un maratón hecho. Ya me lo había programado, me lo había planificado en función de mi planning para la CCC, y era hora de comprobar si todo el trabajo de compes y de fuerza había servido para algo. Y bien, pues así ha sido. Decidimos ayer a suspender la carrera, que hoy a las 10 de la mañana haríamos la maratón. Y así hemos hecho. Hoy a las 10 de la mañana habíamos quedado con Alexis y con Esteban, que son dos corredores de aquí, para salir los tres mano a mano y hacer el maratón. ¿Qué pasa? Que a las 10 de la mañana era lógico que iba a hacer calor. Pues yo me había propuesto que aquí en Canarias teníamos que hacer el maratón, o aquí en La Majadilla, el maratón con calor. Ayer salía a las 4 de la tarde y digo, pues qué mejor que hacer el maratón y salir a las 10 de la mañana. De 10 a 2, de 10 a 3, que seguramente íbamos a pillar calor. ¿Cómo hemos hecho el maratón? Pues más o menos el maratón estaba previsto hacerlo entre 4 horas y 4:30. De hecho, uno de los chicos que venía, Alexis, tenía el maratón hecho entrenando en 4 horas 15. Y digo, pues más o menos es el tiempo que yo quiero hacer, así que fenomenal. Luego ya, también, yo sabía que ese tiempo iba a ser complicado, porque cuando hemos salido de Majadilla, o de La Majadilla, hacía una temperatura de 26 grados a las 10. Pero me había dicho el chico, Alexis, que él vivía en la zona alta de La Majadilla, que allí había como mínimo 7 u 8 grados más. Entonces, allí, en la zona de más montañera, era lógico que íbamos a estar en la maratón sobre los 34-35 grados. Hoy en Canarias sí que están en alerta roja, creo. Ayer era alerta amarilla-naranja. Por lo tanto, yo ya sabía que hoy íbamos a pasar un día de calor. Eso, habíamos cambiado un poco el chip y mi estrategia era pues intentar beber lo máximo posible. Creo que hemos bebido entre 9 litros y medio en toda la maratón, que está súper bien. Y de hidratos de carbono, quería pasar los 90 gramos, 80 gramos a la hora. Y al final, como se nos ha ido un poco el tiempo, hemos hecho pues unos 95 gramos a la hora. 400 gramos, 490 casi de hidratos de carbono para las 5 horas 15. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas, qué errores se han cometido hoy en la maratón? Pues se han cometido varios. No por mi parte, porque yo más o menos lo he hecho prácticamente casi todo perfecto. Pero sí que es cierto que algunos errores que han cometido Alex y Esteban, pues al final se han terminado pagando y solo he llegado yo, o solo he completado yo en esta ocasión la maratón. ¿La maratón cómo ha transcurrido? Pues vamos ya al análisis de la carrera. La maratón hemos salido los tres. Bueno, había dos chicos que iba a hacer uno a la de 20 y una chica a la de 8. Pero enseguida nos hemos medio despistado. O sea, nos hemos despistado, no, la chica se ha desviado y el chico ha seguido con nosotros. Pero nosotros, tanto Esteban como Alexis, han llevado un ritmo bastante fuerte, o por lo menos para mi gusto, para la carrera. ¿Cuál era el problema? Que Alexis había hecho ya la carrera en 4:15, pero él la había hecho saliendo a las 6 de la mañana. No es lo mismo salir a las 6 que salir a las 10. 10 grados más cambian completamente la carrera. ¿Y qué ha pasado? Pues que él tenía las referencias de cuando hizo 4:15 y a mí, por lo menos, me llevaba con el gancho. Luego Esteban iba bastante bien, pero es que Esteban es un corredor de aquí local
uno local de aquí de la isla, de Antenara, creo que me ha dicho, que corre mogollón. De hecho, quedó segundo en la Trans 360. Y claro, pues entre que Alexis iba tirando y que luego Esteban, pues también le acompañaba, el ritmo de los primeros kilómetros, como veréis en el vídeo que haga de la carrera, era bastante exigente. De hecho, los primeros casi 8 kilómetros llevamos una media de 6, subiendo prácticamente todo. Y en el vídeo lo digo, si llevamos una media de 6 subiendo, luego cuando bajemos, una de dos, o petamos o la media tiene que ser por debajo de 6, porque si tú subes a 6 y bajas a 5, la media son 5.30. Pues bien, yo iba ahí, lo iba diciendo, iba aguantando y poquito a poco el calor iba apretando más. Conforme nos íbamos acercando a la zona ya de media montaña, ya la temperatura estaba pues en 30, 35, Esteban nos lo decía, 34, 36, dependiendo de la zona, el lado del barranco que estuviéramos, etc. Antes de llegar ya al primer avituallamiento, recordar que teníamos asistencia en dos puntos, que al final han sido tres y uno extra que hemos sacado, cuatro, pues ya habíamos llegado, habíamos salido desde aquí y yo ya había llegado, llevábamos 1:20 y ya íbamos prácticamente sin agua. Ahí en el avituallamiento, pues yo me he bebido 1 litro, he vuelto a cargar 1 litro y teníamos que hacer el bucle de 8 kilómetros. El bucle no era muy exigente comparado con lo que veníamos haciendo, pero sí que es cierto que el bucle lo hemos hecho a una temperatura media entre 37 y 38 grados y el Garmin me marcaba 43 de máxima, por lo que el bucle no era muy exigente, pero la temperatura sí. Eso ha provocado que al avituallamiento del kilómetro 12 al 20, en esos 8 kilómetros, Alexis haya muerto literalmente. Casi no hay insolación, pero sí que es cierto que llevar muchos kilómetros sin agua, pues desgasta mogollón. Y Esteban parecía que estaba bien. De hecho, yo en ese avituallamiento me he vuelto a beber 1 litro de agua, una Coca-Cola y he vuelto a cargar 1 litro. Alexis se ha quedado y yo he seguido para la zona que nos pensábamos que era la más fresca. Es decir, a partir de ahí, en la isla, en la zona alta era más zona roja y normalmente siempre hace más calor en la zona alta que en la baja. Es decir, por ejemplo, ayer, pues si era zona naranja, abajo era amarilla, si arriba es roja, abajo es naranja o amarilla, o va cambiando rojo, naranja, amarillo. Y nosotros pensábamos que a partir de ahí la temperatura iba a empezar a bajar. Y decimos, pues va, no pasa nada, a partir de ahora vamos bajando y la temperatura va a ir bajando. Pues no. Justamente las tres últimas subidas y los tres últimos repechos a una temperatura media entre 38 y 43. De hecho, si veis mi actividad de Strava, la zona de la bajada, toda en rojo. Ya sabéis que en Strava podéis poner mapa temperatura y te hace la gráfica del recorrido en función de la temperatura. Pues bien, esas tres últimas subidas, que son repechos de nada, yo las he subido medio muerto, no, andando y andando despacio. Pero claro, estamos ahí en una temperatura, en función del lado de la montaña, pues entre 38 y 43 grados. Fijaros cómo era la temperatura y el calor, que al empezar la primera bajada y hacer la primera subida, Esteban me ha dicho, yo voy a aflojar el ritmo y me quedo ya. Y digo, pues nada, yo voy a seguir. Pues he hecho la primera subida, he bajado, he hecho la siguiente subida y eso serían unos 40 minutos, 45 y ya no tenía prácticamente nada, o sea, estaba a cero de agua. Y he visto un chalet que tenía como un grifo y digo, pues va, esta es la mía. Me he metido en el chalet, que tampoco es que me haya metido, simplemente el grifo estaría pues como está ahí la manguerita. He cargado otra vez agua, me he cogido 1 litro, me he bebido medio y me he refrescado entero. Y ya hemos hecho la última subida a la cruz. Todo esto en el vídeo lo podéis ver por los pasos que hemos ido pasando durante la prueba, desde la salida, etc. Pero esto es como un mini resumen que es lo que hay. Pues bien, hemos vuelto a cargar 1 litro de agua, nos hemos bebido medio y ya hemos hecho la última subida. Y a partir de ahí, ya en la bajada sí que ha empezado a bajar la temperatura y a correr un poquito más de aire. Ahí volví a estar, como no, pues gracias a Alexis, a su mujer,
como no, antes también a sus padres, la asistencia. Hemos vuelto a cargar a un litro de agua, nos hemos bebido otro medio litro y de ahí ya prácticamente hasta meta. Al final hemos tardado 5 horas 15, pero claro, correr una maratón con alerta roja a una temperatura menos la salida, que en el pueblo de La Majadilla estábamos a 26, 27, 28, 30 grados, toda la parte central de la prueba ha sido por encima de los 37, 38. De hecho, en la gráfica del Strava o del Garmin se puede ver, porque en el Garmin te marca los picos de la temperatura. Lo hemos mirado y prácticamente la parte central, toda por encima de 38, con un pico máximo de 43. Y al final, pues nada, hemos llegado a meta, 5 horas 15, y Alexis, en la penúltima subida, ha dicho, pues yo ya me retiro, la última no la ha hecho, ha utilizado el comodín de la llamada y ha ido pues su mujer a buscarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final las carreras ya llega un momento en condiciones extremas o de mucha calor que no siempre las gana el más rápido. Es súper importante el tema de la hidratación, el tema de la alimentación y en mi caso en 5 horas me he bebido 9 litros de líquido. En verdad serían 9 litros más 333 de la Coca-Cola, porque me bebía, hemos salido con litro y medio, luego en el primer avituallamiento pues litro y medio más uno bebido, 2,5, más uno que me llevo, 3,5. La parte del bucle, pues 3,5, más uno que me bebo, 4,5, más uno que cojo, 5,5, más el bote de Coca-Cola. Luego ya el avituallamiento extra del chalet, pues serían 5,5, más o menos, pues serían 5,5, más medio, 6, más uno que cargo, 7. Y en el último avituallamiento ya hemos cogido otro litro y medio, o sea, litro y medio, hemos cogido un litro, 8, más medio litro, que siempre me he bebido en el momento, ahí ya son 8,5, más el bote de Coca-Cola, casi 9 litros, que son unos 700 a la hora. Y el tema de alimentación, teníamos 4 bidones de 80, aparte nos hemos tomado una barrita y dos geles de 100 y salen eso, 95. Por lo que veis al final, el tema de las condiciones, del calor, son diferentes factores, pero lo primero es que el tema del calor se entrena, es decir, si tú tienes una competición en calor, entrenar con horas de calor te supone un plus de ventaja. Y eso yo, por ejemplo, aquí lo he agradecido. Lo segundo, el tema de la hidratación, cuando hace mucha calor, al final hay dos opciones. O bebes, si bebes menos, tienes que bajar el ritmo, simplemente por el tema del calor, o si vas muy rápido, pues tienes que beber más. Pero claro, beberte casi 2 litros a la hora se hace complicado. De hecho, yo al final me tenía que obligar para beber, pero me ha ido bien. Y el tema de la alimentación lo he explicado y explicado y explicado en los vídeos y es fundamental. Eso es lógico que me ha provocado que no haya tenido bajones. Sí que es cierto que hay momentos que se me ha hecho muy dura la prueba, sobre todo las últimas 3 subidas he subido súper lento. Pero a 40 grados no se puede subir como cuando subes con 20 o con 15. Sensaciones son pues de pesadez, te quema todo, ardiendo, el aire caliente. Pero yo sabía que más o menos era lo que tocaba. Ya hemos corrido en el desierto 3 años y sabemos al final lo que pasa cuando no bebes si hace mucha calor. Entonces las sensaciones ya las conocía de cuando corría ahí en el desierto subiendo las dunas y es una sensación de que no avanzas, pesadez, pero bien. Ahora estamos, como veis, estamos aquí bastante recuperados, muscularmente no estamos bien porque no ha sido un ritmo exigente, simplemente ha sido un problema más de deshidratación, pero súper bien todo, ¿eh? Y lo que había dejado para el final es un poco pues el tema más de politiqueo, que me parece súper injusto que al final por problemas políticos y tonterías, pues todo el trabajo de los chicos de La Majadilla se vaya como al traste. Ya sabéis que organizar una prueba como puede ser La Majadilla Sunset Trail, pues requiere pues de muchísimo, muchísimo trabajo. Son 5 personas solo las que la están haciendo, organizan toda la prueba y eso al final pues es muchísimo trabajo, hablar con muchos sitios, con muchas personas, por los sitios por los que pasa, policía, ambulancias,
patrocinadores, es decir, hay muchísimo trabajo detrás de una carrera y de una organización. ¿Por qué se ha suspendido? Al principio la querían suspender por el COVID, pero como no se subía, pues como no se subió la alerta de COVID y encima normalmente hasta que se publica en el BOE se hubiera publicado el sábado por la noche o el domingo o el lunes, eso no les afectaba. Pero luego pasó el tema de la ola de calor. Pues la ola de calor viene lo que os he explicado al principio. En la zona alta, ayer sí que estaban en zona roja, pero luego la zona de la zona media o la zona donde estábamos en Majadilla era alerta amarilla. ¿Qué pasa? Porque le dijeron, mira, pues por aquí, que está en alerta roja, no podéis pasar. Pues ellos dijeron, pues hacemos la carrera de 40 con dos vueltas de 20. Y en un principio les dieron el ok porque pasaba la carrera por una zona que era zona amarilla y no había ningún problema porque en la Majadilla estaban en zona amarilla. Pero por algún motivo o algo que aún no se sabe, alguien del ayuntamiento, de la concejalía, redactó un escrito diciendo que la carrera no se podía realizar y que se tenía que suspender. Encima, en vez de haberlo dicho el viernes, para que los de la carrera pudieran a lo mejor pues reclamar a Cabildo, o sea, reclamar a gente por arriba para pedir autorización, como la pasaron el sábado una hora o dos horas antes de la prueba, pues ya no había margen de error. O sea, no había ninguna posibilidad con tan poquito tiempo el tema de solucionar la carrera. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que al final eso parece que esté hecho pues a mala leche, a traición. Dice, mira, te voy a decir que sí y mañana a última hora, cuando yo ya esté en casa, en el sofá, descansando, le suelto y le envío la notificación, porque me parece súper fuerte que ninguna persona del ayuntamiento, después de una carrera que mueve turismo, es promoción para el municipio, para todo, no se presente tampoco nadie del ayuntamiento a dar explicaciones, a comentar ni a nada. Encima, aquí ya empiezan a aparecer temas sospechosos porque la semana que viene hay otra prueba y que un municipio pequeñito tenga dos pruebas y encima prácticamente las dos pruebas en el mismo fin de semana, pues siempre aparecen los favoritismos de una carrera sí, otra no, si no haces tú yo tampoco. Pero en fin, como digo siempre, una pena que por temas políticos y chanchullos, al final la que lo tengan que pagar son o los corredores, porque hay mucha gente que ya se había planificado para hacer esta carrera, la organización, que llevan todo un año trabajando para que por temas y tonterías, de que son todos temas políticos, al final es un poco como esto que no quede bien decirlo, y estas son opiniones 100% personales mías, suena un poco como lo que ves en las películas, en las noticias, pues mira, si no me das el sobre bajo manga, la carrera no se va a hacer. Yo he visto eso. Y queda mal decirlo, pero es que al final siempre lo paga quien no lo tiene que pagar. Una carrera que mueve la promoción, la gente ha conocido un mogollón de la Majadilla, yo qué sé, los voluntarios, los patrocinadores, pues toda la gente que se había volcado en la carrera, voluntarios, estas cinco personas que tienen su trabajo propio, pero es que tienen su trabajo propio y luego el tiempo libre que tienen, pues se preocupan en organizar la carrera, marcar el recorrido, mover voluntarios, para que luego simplemente haciendo así, desde el despacho o desde casa, envíes un comunicado y sin dar explicaciones, suspendas la carrera. Pero en fin, son cosas que no se entienden, que te hacen pensar mal y, pues no sé, pues al final simplemente, si a lo mejor cualquier persona, el concejal de deportes, quien fuera, pues se presenta, pues mira, ha pasado esto, esto y esto, no se puede hacer. Vamos a buscar una alternativa, pero no. No les han dado ni facilidades, ni alternativas, simplemente han dicho que no, y es que no, y ya está, porque cuando cambiaron el circuito, Majadilla estaba en la alerta amarilla, y en la alerta amarilla se pueden organizar carreras. Y que es lo mismo que hablamos siempre, aquí, hablando con los canarios, se han hecho cientos de carreras, pues a temperaturas, con más calor y con que hacía ayer aquí, nunca ha pasado nada, pero parece que esta carrera ya... Hace tiempo les enviaron como una solicitud de aplazamiento, presentaron todos los papeles y que esta carrera ya el ayuntamiento o la persona que fuera ya la tenía en la lista negra y hasta que no se la han cargado, no han parado. Así que nada, todo mi ánimo para la gente de la Majadilla. Sé que cuesta mucho organizar una carrera, nosotros hemos organizado desde el Ritmo, pero a veces cosas, se necesita mil papeleos, mil, para hacer cualquier tontería y
no me quiero imaginar pues una carrera como esta, con casi 700 corredores, todo lo que habéis movido, pues que al final, por culpa de X personas, pues se ha llevado al traste. Así que todo mi apoyo, a ver si cuando se repita esta edición podemos volver y nada. Yo he estado muy a gusto, voy a terminar de editar y subir este vídeo, recoger las cosas, que mañana volvemos para Valencia. Pero nos vamos con la maratón hecha, ¿eh? Así que, sin problemas, aquí tenemos. Nosotros por lo menos tenemos ya, o podemos decir que hemos corrido la maratón de la Majadilla. A ver si luego la podemos hacer el próximo año, o cuando la aplacen en la versión oficial. ¡Yale! ¡Hasta luego!